No, no hay una tesis detrás, es simplemente exposición de fuentes. Y esto que les voy a mostrar muy rápidamente, lo mostré en la ENA, y es, a ver, vamos a ver los papeles que quedan. Les quiero decir que en la ciencia hay dos principios básicos y hay otros después. El primero, el evento tiene que repetirse para que sea un evento científico. Si no se repite, puede ser un error de observación o algo extraño que pasó. Les pongo el ejemplo, si tú ves la misma luz en secuencia, en el cielo, dicen, pues es una piedra, un astro, algo que tiene órbita. Pero si ocurre una sola vez, puede ser una mancha de telescopio. O un meteorito. Pues será como errático la explosión de algo, no sé. ¿Ves? Ahora, segundo principio. Con ese esquema que ya tú tienes a partir de una repetición mínima de veces, tienes que ser capaz de predecir. Por ejemplo, el evento, esa piedra, esa misma, pasó dos veces. Y yo marqué un ciclo de 200 años. Tengo que predecir que en 200 años vuelve a pasar. Y efectivamente tiene que pasar para que sea una observación científica. Porque si no pasa, entonces me equivoqué en la observación. ¿Ves? Y bueno, una tercera si quieren. Tengo que corroborar todo esto. Tengo que encontrar algo aparte del sistema que estoy estudiando. Aparte, que me permita corroborar el sistema, de ser posible. Eso ya es más difícil, porque como en muchas ocasiones no hay manera de corroborar fenómenos. En el caso concreto de la antropología, ¿qué quiere decir la repetición del fenómeno? Que el dato que tú estás considerando como válido aparezca por lo menos en dos fuentes. Si aparece en una sola fuente, es un problema. Estamos hablando de eso desde hace rato y coincidimos en que es un problema. Porque ha dado origen a una correlación fantasma, probablemente falsa. ¿Por qué? Porque el dato aparece en una sola fuente. No hay manera de corroborarlo de manera independiente. Segundo, esto ya para la antropología. Yo tengo que ser capaz de predecir datos. Por ejemplo, si tengo un modelo calendárico, yo tengo que predecir. Acaban de descubrir un nuevo monumento y ahí tiene una fecha. Y yo tengo que ser capaz de predecir, la fecha va a ser tal. Si el modelo funciona, la fecha va a ser tal. Sí, y ahí está. Si no predice la fecha, tengo que volver a hacer el modelo. Así que son principios elementales de análisis antropológico y análisis de la lógica, ¿no? De la pura lógica de información. Ahora bien, hay una incógnita que se llama cuenta larga. Hay una cosa que se llama correlación GMT. Por tres personas. ¿Avísalo tú? Sí, claro que sí, sí, son nombres. Martínez. Goodman, Martínez, Thompson, GMT. Sí. Goodman, Thompson. Tres antropólogos. Goodman lo propuso en 1906. Martínez lo rectificó. Dijo, bueno, va a ser así, así. Y Thompson ya lo llevó a. Ahora, Thompson dio con una cosa que se llama correlación GMT, que es la que se aplica desde hace ya 90 años en la calendárica en general. La verdad, esto se aplica como dogma de fe. La correlación GMT, si la presentaran hoy en la ENA o en la UNAM, oye, pero ¿qué es esto? Vete a estudiar otra vez. Pero se presentó hace un siglo. No había antropología ni había arqueología. Entonces fue muy fácil. Entró como dogma y se sigue repitiendo como dogma, pero tiene algunos defectos y quiero que lo vean. Por otro lado, también tiene virtudes, fue un análisis muy bueno para su época. Ponte cómodo y vamos a empezar apenas. ¿Se cayó? ¿Ah? Se nos cayó el sistema. Ah. Oye, recuerden entonces, correlación GMT significa la correlación que estableció finalmente un señor llamado Thompson. Este señor fue un genio en el estudio, fue un gran investigador, pero cometió errores. Dos, uno de ellos, basar su correlación en un solo dato. Y eso no le permitió leer otros datos. Así falla. Es decir, falla las dos veces. Primero, porque estaba usando una sola fuente. Segundo, porque no puede predecir fecha. Ya cuando fue a la fecha para leer, resultó que no podía leer ninguna y se lo voy a mostrar aquí, gráficamente. Por otro lado, el segundo fallo de este señor fue que leyó la escritura maya como si fueran jeroglíficos. Y resultó que no, que la escritura maya son sílabas, es fonética, no es jeroglífica, no es ideográfica. No representa ideas de los sonidos. Podemos escribir el español con los signos de maya. Si me dio la gana. Claro. ¿Ves? Un sólido. Es la vocilábica. Entonces, la idea de que era jeroglífico predominó durante casi un siglo, a pesar de que desde el año 54 un ruso llamado Lorosov, estudiando la cantidad de signos, dijo, no, esto no es jeroglífico, porque una escritura jeroglífica tiene miles de signos. Y aquí yo veo menos de 200 signos con unas cuantas variantes que me da un total como de 800, pero son variantes. Así que estos son sílabas. Y desde entonces en Rusia le empezó a leer correctamente maya, pero todavía durante 30, 40 años no se aceptó, sobre todo porque el tipo era, se decía que era comunista, que era de Rusia, que ni comunista era, pero además, ¿qué tiene que ver eso con la investigación científica? Thompson fue una piedra que no permitió leer el maya hasta los años 80, 90. Así es. Ya, entrando en anécdotas, a Lorosov nadie le hizo caso, ni allá, ni acá.
el pobre señor murió como, bueno, murió en un pasillo de un hospital porque no tenía dinero para que lo atendieran y lo enterraron en un basurero. ¿Sabías esa historia? No, no había dinero ni para un lugar de... Como al año, aquí la UNAM hizo una suntuosa edición de su obra y la vendió carísima. Eso sí, ya después de muerto el señor. Entonces, es una cosa a tener en cuenta. Así pasaron tres, ¿no? Yo tengo tres investigadores. Hay casos que quedaron... Entre los códices... Pero hay como que morirse para que entonces diga... ¿no? El que publicó los códices igual que el de Brugada. También que estaba... Bueno, eso fue en el siglo XX, ya las cosas cambiaron. Esperemos que por lo menos ya... Mira, aumenta la computación, cada vez hay más gente con estudios y cada vez más preguntas. Por ejemplo, si hace 20 años tú hubieras planteado la ENA, la GMT no funciona, me mata. No te hubieran dejado ni plantear. Sí, sí. Ahorita ya como que hay una cierta sentida, yo me quería así. Ahora bien, la incógnita es cómo correlacionar la cuenta larga, disque maya, que en realidad es de origen olmeca. Epiolmeca, bueno. Pues, Olmeca, sí. Después vienen los Epiolmecas, que son pueblos de transferente, entre Olmecas y Mayas, también la tenían. Zapotecas usaron una parte y Mayas propiamente. Es un sistema pan-mesoamericano que se asocia con los Mayas porque quedó muy bien identificado entre los Claro, claro. Muchas estelas. Pero entre los Mayas también se dan cuenta. ¿No? Es posible que haya cuenta larga en toda Mesoamérica. Es una cosa que hay que investigar porque a mí no me cabe en la cabeza que solo la conservaron los mayas, cuando fue un invento Olmeca. Sí, sí. Los Olmecas llegaron hasta el norte, hasta Zacatecas, ¿sí? ¿Qué es San Mesoamérica? De todo Mesoamérica. Es decir, vamos a salir de la idea de calendarios regionales. Ya no hay. El hecho de que tú no encuentres evidencia, digamos, en un estado de México, de tal uso cultural, no significa que no existiera. Sí. Solo significa que no han encontrado evidencia. Entonces, ¿sabes qué? Incógnita. Por otro lado, tenemos algo llamado cuenta civil que dejó muchas correlaciones. Hay una pregunta, ¿cómo te fue la ENA respecto a esta cuestión de que, ustedes hace poco decían que eran varios calendarios, ¿no? Sí. Ya salieron. No se sostiene ya. O sea, ya asimilaron que es un... Aceptaron bien la conferencia, al final me dijeron, pues sí, es bastante obvio que no se sostiene. Vas a ver por qué. El regionalismo fue una interpretación falsa del calendario mesoamericano que duró hasta hace poco, quizás hasta hace unos pocos años. Pero no se sostiene. Pero aún tienen muy reales esa idea. O sea, todavía bueno, eso no significa cambiamos. Que la mayoría todavía no sea regionalista. Eso significa que ya hay algunos que empiezan a hacer. Es que se salen de la tangente cuando hacen su investigación y no cuadra una fecha de X documento. Un principio de investigación básica es esto: no puedes adaptar el dato a tu preconcepción. Así es. Tienes que adaptar tu preconcepción al dato. Siempre. Por otro lado, el dato es humano. Así que puede haber un error. No, también. Entras en un área de ambigüedad, sí. Y ahí pues, hay que usar la cabeza. Ahora bien, si tenemos una incógnita y por otro lado tenemos una cuenta que vamos a decirle chica, aunque también es de origen olmeca, que tiene un montón de correlaciones y quedó bien documentado. Esa sí. La pregunta es: ¿cómo podemos usar esta para averiguar esta? Sucede que la cuenta larga, los documentos que se han encontrado, vamos a olvidar lo del colonial. Sí. Los documentos que se han encontrado son del periodo clásico maya, que es de hace 1000 años atrás. Así es. No se comparó nunca con el calendario cristiano, que en esa época era el juliano. Por lo tanto, cualquier correlación que tú hagas de la cuenta larga va a ser una inferencia. El caso de la GMT, dicen, bueno, llegamos al 13 de agosto, del 11 al 13 de agosto de 3114 a.C. Ok, pero pruébalo. Es una inferencia. Porque no hay ningún documento realmente que te permita hacer una correlación. O vamos a decir que no hay. Ahora vamos a estudiar eso. Por otro lado, si yo no tengo entonces correlaciones cristianas de, pero sí tengo correlación cristiana de la cuenta civil, puedo hacer algo que no se ha intentado en la academia. Eso se lo digo de antemano. En vez de buscar la correlación directa de la cuenta larga con la cuenta cristiana, voy a buscar la correlación de la cuenta larga con la cuenta mexica. Porque voy a partir de la idea de que ambas modalidades del calendario surgieron de un estado de sincronización. ¿Por qué? Porque una fue construida a partir de la herramienta de la otra. Ya existía calendario civil cuando inventaron esto. Por lo tanto, la herramienta de medida que usaron fue calendario civil. Luego, tiene que haber un punto de sincronización en algún lugar. Luego, voy a caer entonces en una cosa que se llama correlación interna. Todavía no estoy contando a los cristianos. Es correlación interna. Este sistema, vamos a decir maya, o este sistema, vamos a decir mexica. Cuando llegue un punto común entre ambos, parece que ya la tengo, parece. Ahora bien, ¿cuál es el nexo entre ambos? En los libros de Chilambalán aparece un tipo de fechas. Así es.
que tiene estructura de cuenta civil, pero nombres de cuenta larga, y nos da la transición. Es una variante calendárica que surge por complementación de esta, y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a verlo muy rapidito. Quiero decirles que las tres versiones principales, hay cuatro versiones que yo sepa, calendáricas. No estoy hablando de cuatro calendarios. Voy a usar la palabra, es una convención entre nosotros. Voy a usar la palabra calendario para referirme a todo el sistema. Y la palabra versión calendárica para referirme a modalidades del sistema para uso específico. Les pongo un ejemplo de nuestras propias cuentas. Tenemos un calendario común cristiano, pero usamos las semanas para unos propósitos, el mes para otros, digamos. El salario es mensual, no es de 28, es de 30. Pero si tú quieres citar a alguien, lo citas en múltiplos de 7. ¿Ves? Lo usamos para diferentes. Tenemos años fiscales, años escolares, años civiles, años eclesiásticos. Puede que dos o tres más. El gobierno tiene su propio tipo de año, sin embargo, son calendarios. Modalidad y calendario para. Por ejemplo, sí. Aquí hay una. Explícame una cosa. Mañana sería 13 de agosto. Ahí la de México. ¿No? Que sí. Podría ser un día calendario. Sí. Pero en realidad. 13 de agosto es una fecha. ¿Por qué? Porque se traspola en. O sea, porque no es. Estamos hablando del calendario prehispánico, estamos hablando del calendario gregoriano. Sí, es un día calendario gregoriano, 13 de agosto. También, obviamente, es un día calendario prehispánico, como es un día calendario musulmán, como lo es budista, porque todos los calendarios de la Tierra presumen de poder abarcar todo el tiempo si fuera necesario. Así que es un día calendario. Okay. ¿Cuál es la correlación entre esos calendarios y lo que estamos viendo? Nuestro modelo, que es el cristiano, que es un buen calendario, la verdad es muy exacto, y es que usamos de modelo. Imagínate que estas cuentas las hicieron los musulmanes. ¿Tú te puedes imaginar qué rollo? Con años de 354 días. Imagínate, qué difícil. Claro, si hubiera llegado, pero entonces habrían tenido que hacer cuatro veces más cuentas que con el sistema cristiano, que es muchísimo más razonable. Ahora bien, en naranja está la cuenta civil, o lo que llaman calendario mexica, que no es mexica porque se inventó 4.000 años antes de los mexicas, por lo menos. En blanco está la cuenta larga, o llamada calendario maya, porque no es maya, porque como saben, es muy anterior a los mayas y se extendió más allá del área maya. En verde está una cosa nueva, que no se ha estudiado en la calendárica mesoamericana, que le estoy llamando calendario profético, y es nuevo, van a ver eso ahora. Se ha interpretado mal. Y en rojo es un tipo de calendario muy poco usado, que solo dejó huellas en un documento que se llama Anales de los Cachiqueles, que es un calendario rarísimo. La diferencia entre estos calendarios es que la cuenta civil usa años de 365 días. La cuenta larga usa años de 360 días. La cuenta profética usa años de 365 días, pero acomodados con el sistema de la cuenta larga. En vez de tener ciclo de 52 años, tiene ciclo de 20 años, como la cuenta larga. Y la cuenta vigesimal estricta tiene años de 400 días, que son años de Júpiter, es una cosa muy diferente, pero que engarza también, que no la vamos a contemplar en esta oportunidad. Además, yo no le dedico más atención porque solo está en un documento, es muy clara, muy simplona, y como que hasta donde veo no tiene más secretos, pero quién sabe. ¿Alguna cuestión? Y seguimos. ¿Alguna cuestión? Creo que está claro, ¿no? Tres variantes calendáricas principales de un mismo modelo. El año civil. El año civil, bueno, en agua se llama Chiwi, en maya Hab. Dura, vamos a decir, 365 días, vamos a dejarlo ahí, no vamos a trabajar ahora con ningún tipo de ajuste astronómico, ¿no? Un año vago se llama. Vago quiere decir vacuo o vacío. ¿Por qué? Vacío de fracciones. Se queda el número redondo, 365. Este año se organiza, 365 se escribe así en sistema vigesimal, por lo tanto se organiza así, 18 veintenas más 5 días llamados nemotemi o guayel. Nemotemi quiere decir faltantes para completar. Nen, on, temi. Nen, falta. Temi, completo, lleno. Y un, partícula relación. Guayé quiere decir vacíos o excedentes. Por otro lado, tenemos un sistema de 20 signos con 13 números que nos da un año ciclo llamado en agua Tonalpohual y en maya Sol King. 260. Ah, 260. Sol King. Sol King. O antiguamente en los libros de Kiramana se le llama Chuenil King. Pero un antropólogo llamado William Gate en el año 21 le inventó la palabra Solkin y es la que pega hasta ahora. ¿A dónde vamos? Se encuentra como abuelo de la tradición maya que les habla del Solkin, pueden estar seguros que su tradición, por quiera que sea,
no es anterior al año 1921. ¿Bien? Por ahí lo haga. Si te encuentras un abuelo que no te sabe decir Chuaniki, puedes estar seguro que su tradición no incluye un libro de Chilambada. No voy a decir que me siento. Ahora bien, si yo mezclo estos dos años, entre el 365 con el 260, obvio, todo lo que les voy a decir ahora es en años vagos. Es decir, en años 365, no me voy a complicar por ahora con otra cosa, porque quiero hablar de estructuras generales y no de correlaciones en particular. Eso. Hay dos interpretaciones principales de cómo se unían estos dos tipos de calendarios. La interpretación de todas las fuentes tradicionales vivas, que son totonacas, quichés, mayas, yucatecos, nahuas, las fuentes tradicionales vivas que están en los campos hoy, y los académicos, todos ellos coinciden en que la cosa se contaba así. Tú empiezas el Tonapowali de 1 a 260 y después otra vez de 1 a 260, continuo, sin interrumpirlo jamás. Y cuando pasan 52 años, empataste tanto el año civil como el año de Tonapowali, se sincroniza. Es decir, el año 53 empieza su primer día en el mismo signo otra vez. Empieza sincronizado. Ahora bien, Mesa, Flores y Escamilla, y la verdad es Mesa y lo demás repite, y la neotradición mexica. Ellos, cuando llegan al día 360, paran la cuenta, cuentan 5 días aparte. ¿Pero aparte cómo? Simplemente dan un salto. En vez de contar 365 tonales, cuentan 360 tonales. Y esos 5 los van llevando aparte. ¿Bien? Luego, vamos a poner un ejemplo. Pero en la cuenta larga es lo que debemos explicar, porque si viene el HAP, entonces ya como que se confunde. Ah, en cuenta civil. La cuenta civil, ¿cómo interpreta? A ver, ¿cómo interpreta Mesa y compañía? ¿Cómo interpretan este calendario? Lo interpretan así. Todas las veintenas del año, que son 18 veintenas, empiezan en el signo de Cipatli y terminan en el signo de Flor. Por supuesto, hay 20 por el medio. A la veintena número 18 le incluyó ya 360 días. Por lo tanto, el último día de esa veintena es Flor. Es lo que dicen ellos. ¿Bien? Ahora, el Nemun tenía un bloque de 5 días aparte, que puede empezarlo, digamos, en cualquier otro signo, en casa, en lagartija, en lo que yo quiera. Lo voy contando aparte y cuando llego al primer día del siguiente año, otra vez vuelve a ser Zipaque. Es decir, doy un salto aquí de Flor a Zipaque. Esto lo cuento aparte. Obvio, si yo cuento 5 días aparte durante 200, durante 52 años, en realidad estoy contando aparte un Tonapowali completo. 52 por 5 me da 260. Por eso ellos le checan. Así que lo que dicen los antropólogos y las fuentes tradicionales vivas es: cuento 73 tonalcobalis de continuo y eso es igual a 52 shiwit. Así. Lo que dice Mesa es: no, cuento 72 tonalcobalis de continuo y voy llevando aparte la diferencia y al final tengo la sincronización. Tengo un tonalcobalis completo formado de 5 en 5. ¿Bien? ¿A dónde va el asunto? Sí, dime. Bueno, en ese el año civil, contando solamente en menos 365 días, ¿no? Pero ¿qué pasa con el bisiesto? No me quiero meter ahora en nada, solo años vagos, por ahora no, pero después sí vamos a lo tuyo, porque lo tuyo ya es el caso complicado. Es el caso de. Pero por ahora vamos, para no complicar. Entonces. ¿Qué pasa si yo empiezo cada una de mis 18 veintenas en Zipaque y lo termino en Flor? Todos los años van a empezar en el mismo día y van a terminar en el mismo día. Todos los años. Los mismos cargadores, ¿no? Pero no hay cambio en la estructura interna del año. Todos los años van a tener la misma estructura. Y eso va a violar una regla que quedó expresada en Códice Maglevecchi en otro lugar. Maglevecchi lo dice muy claro. Dice, cada año comienza en un signo que puede ser caña, casa, pedernal o conejo. Cada año, por lo tanto, cada veintena de cada año comienza en uno de esos signos. Nunca comienza en Zipaque. ¿Qué yo tengo si aplico aquí? Esta estructura. Si yo aplico la estructura que me dice Mesa, Escamilla, Flores, o que repiten Flores y Escamilla porque lo dice Mesa, la verdad, mi respeto porque el trabajo lo hizo Mesa. Y no se vale tampoco agarrar la mesa y repetir y ya. Pero ¿qué yo hago si comienzo cada año en Zipaque? Y lo termino en Flor. ¿De dónde sale el nombre del año? Digamos que un año se llame Uno Caña. ¿De dónde salió ese nombre? Un
de la qué? De, sí, el primer día después de la cuarta ventena, ¿no? Se va a llamar Zipac. Siempre se va a llamar. El primer día de la quinta ventena, Zipac. A ver. De la cuarta. Si yo. O de la quince o de la que te dé la gana. Si aplico veintenas que empiezan en Zipac y terminan en flor, todas van a empezar en Zipac. ¿Qué? Luego, ¿de dónde sale el nombre del año? Si le preguntan esto a los seguidores de esta hipótesis de mesa, ellos no van a saber responder esa pregunta. Van a decir, el año se llama como se llama por capricho, no hay un mecanismo detrás. ¿Qué? Así que si este año se llama uno caña, el siguiente se va a llamar dos piedras, es por un capricho. Así te van a responder. Obviamente, la palabra capricho no cabe en este calendario. Este calendario no desperdicia nada. Claro, claro. Aquí, más o menos, ¿de cuándo se escribió el Maquiavelo? Maquiavelo tiene las imágenes, esta no es, no es de Maquiavelo, la imagen es de Teleño. Códice Maquiavelo es como de 1553. Las imágenes las hizo un sacerdote mexica, ya cristianizado. Okay. Pero se nota que tenía educación mexica, porque metió información en las imágenes que no aparece en el texto escrito. El texto escrito probablemente sea de un español que estaba, le estaban dictando, le estaban diciendo. Sí. Pero yo me voy a porque sí es importante por lo que nos dice el mismo. Se cree que en ese momento esos cargadores estaban. Sí, estaban en ese momento. Solo cargadores mexicas, dime. Bueno, en esta imagen del esta imagen, te has dado cuenta que hay cuatro vírgulas que tienen. Tú sigues sintiendo, sí. Y dos están pintadas de una manera diferente. De otra manera diferente. Esas dos son iguales. Y hay cinco adentro y uno afuera. Hay varias cosillas ahí atrás. Mira, la verdad, puse esta imagen de Ramón Dengo porque fue la única clara que encontré. No quiero trabajar con mis cientos ahora, sí. Bueno, pero sí entiendo que es el mismo, es el duplicado. O sea, visualmente esa imagen dice que es un duplicado. Tú tienes esa visión y eso te funciona. Para entender el modo como escribían los sacerdotes mexicas. Te pongo un ejemplo, mira, en Códice Maquiavélico aparece este canicuelo como una retícula. Y adentro, no sé si se acuerdan que hay dos glifos. Un espejo que tiene, por cierto, un pedazo de cuero y el signo de Quili que lo pintan así, creo. El signo de vírgula. ¿Se acuerdan de eso? Adentro del tablero. En otras palabras, el que dibujó el tablero no escribía con signos del español, escribía con signos mexicas. Por supuesto, no era un español. Era algún informante culto, ya cristianizado, eso no le quita, que sí conocía la glífica mesoamericana. En cambio, el español puso arriba Tecañicuili, con letras latinas. ¿Ves? Eso lo vamos a encontrar en casi todas las fuentes coloniales que tienen dibujo. El dibujo realmente lo hizo un informante nativo culto. Y la glosa generalmente un español o a veces también el informante nativo. Por eso esas fuentes son importantes. Ahora bien, ¿qué pasa si aplicamos esta estructura, si empezamos cada año en el signo que le da nombre al año? Bueno, eso significa que tenemos que contar de corrido los nemotemis. Si cuento de corrido los nemotemis, entonces no es cierto que se cuentan aparte. Si los cuento de corrido, ¿por qué el año se llama como se llama? Porque un año se llama casa y el otro se llama mañana. Porque avanzaste 5 días. Por el salto de 5 días. Y si vuelvo a saltar 5 días, la puntuación que el otro se llama caña y así sucesivamente. En otras palabras, parece que no hay duda ninguna de que los años, los tonopoboles se contaban de corrido. Ahora bien, un ejemplo que les puse es, aquí tenemos un Zempoalcal, o las 20 casas de cada veintena del Tonapobal. Y aquí tenemos un Mestli, o los 20 signos de cada mes del Chihuitl. Ah. En este caso el Mestli no comienza Zipactli, comienza Pedernal, porque ese año se llamó Pedernal. Y ustedes ven la estructura del dibujo que el plano no comienza Zipactli. Zipactli sigue con Ejecati y demás, pero como si fuera una cuenta corrida. Es decir, si ven en los documentos un Mestli, el Mestli va a empezar en el mismo signo que le da nombre al año. Si ven un Zempoalcalli o veintena de Tonapoguari, pues va a empezar en Zipactli y va a terminar en Flor. ¿Sí? Ahí sí. No repites, por favor. Mira, desde el primer. Ese está hermoso porque ese ejemplo está hermoso porque este códice es. Si tú dices que se más o menos elaboró en el 1550. Como el 53, creo que fue el 55, sí. Ajá. El encendido del fuego nuevo que hizo el último Moctezuma fue en 1507. ¿Sí? Y exactamente el primer día de ese Chilumpini es
Ok, ya es tu interpretación. Claro, la claro. Mía es, no, no, mira, no. La mía es esta. Y te lo voy a poner otra vez. Pero espérame. El primer día de un año llamado. Sí, sí, pero ahí dice general. Caña, se llama caña. Sí, pero ahí dice general. Y cae lo mismo. El primer día del año Tepan se llama Tepan. Y caemos en lo mismo. Sí, claro. Sí. O sea, ahí está. La diferencia es que en 1507 no se llamó Tepan, se llamó Dos Cañas. No, el primer año, bueno... 1507 de Dos Cañas. Sí, no, porque ya el otro es el de Dos Cañas, bueno, pues ya es una... Dos Cañas, 1507, de sí, febrero sí. A febrero de 1508. Oh. Ya Tepa fue de febrero del 8 a febrero sí. Del 9, pero, fue tres textos. Otro ejemplo te voy a dar de otro códice, el códice, ¿cómo se llama? Borbónico. Sí. Ahí tiene, igual ahí viene cuando inicia el primer día del primer año del encendido de fuego que hizo Moctezuma. Dice, este año de Dos Cañas. No, sí, ese sí viene. ¿Y qué día fue? ¿Qué día cayó? No, el de Dos Cañas sería... Era jueves. No. ¿Qué día cayó? Porque las fuentes son explícitas, dicen. En año Dos Cañas, el fuego nuevo se siente en Nahuyoli. Calito, uno calito. La fuente dice muchas veces en Nahuyoli. Muchas veces lo dicen, no es una vez. No, yo no voy a mencionar, no vamos a entrar en... No vamos a entrar en eso, sí, voy sí, a la estructura nomás. Ok, está bien, eso. Ahora bien. Recuerden, la veintina abstracta del Tonapowali de los 160 días empieza en Sipati y termina en Flor, pero la veintena concreta del calendario aplicada al año empezaba en el signo que le daba nombre al año, claro. Porque no puedes olvidar los 5 días del final del año, y tampoco se vale contarlos aparte. Si los cuentas aparte no puedes dar razón del nombre del año. Si no das razón del nombre del año, estás perdiendo la estructura básica del calendario, que es el sistema de cargadores. ¿Qué cosa es un cargador? Un tramene, un push hub, le llamaban los mayas. Un push hub, cargador del año. ¿Qué cosa es un cargador? El nombre, ¿no? Un backup. Un tonal, una fecha, un día. Es el mismo día. Un día. Que le da nombre a todo el periodo. Así que si cuentas aparte los días de Montemi, te olvidas de ese concepto. Y ese concepto resultó que es el básico para entender la calendárica en general, porque los cargadores no solo eran de años, sino de ciclo de 52 años, de lo que se te ocurre. Sí, sí, sí. Sí. Yo te puedo decir una cosa que a lo mejor es muy simplona, pero a mí se me hace muy raro contar un día en otro lado. Sí. O sea, es totalmente como sí. Una cosa muy eso real. Eso no tiene sentido. Esa es la posición, por ejemplo, de Argüelles. Un día después del otro y después sigue el mira, otro día. Mira, es el caso de Argüelles. Argüelles redujo el calendario. Un calendario que ustedes saben que es de 20 por 13, lo redujo a 28 por 13. O lo cambió a 28 por 13. Eso le da 364. Por lo tanto, tuvo que dejar un día fuera, que no le cabe. Lo cuenta aparte, eso se llama día fuera del tiempo. Eso no es un concepto prehispánico. Eso no existía, eso no fue así. Era muy diferente. Ahora, aquí tiene el concepto de cargador. Es literalmente un tonal, en este caso, por ejemplo, el tonal casa, está cargando a todo el año. Concepto de cargador. ¿Qué sería aquí es directamente el conejo como cargador. Digamos, vamos a poner 13, 11 conejos, directamente cargando al año el mismo nombre. Eso es el concepto cargador, el concepto básico. Los mayas le llamaban backup y lo ponían hacia los cuatro rumbos. Los nahuas le llamaban los cargadores, los tramemes de los cuatro rumbos. Bien. Y aquí los cargadores que hubo en el periodo postclásico. Postclásico empieza en el siglo XI y termina en el siglo XVI. Los mexicas estuvieron al final del periodo postclásico. Por eso se les suele llamar cargadores mexicas. Pero si te vas con los tlaxcaltecas y te vas con los texcocanos y demás, los mismos cargadores en todas partes, excepto en una pequeña región donde se usaron los cargadores anteriores. En vez de usar casa, usaban viento, venado, hierba y movimiento. Digamos un par de pueblos de una cierta región, por una razón específica. Todas esas excepciones tienen su razón. Pero zapotecas igual. No. Donde quiera que vayan, bajen, incluso entre los mayas. Por ejemplo, el sí, códice de Drede tiene estos cargadores porque fue escrito en el postclásico. Pero si te vas a los libros de Chilambalá, tiene la siguiente serie de cargadores, que se compone sí, de lagartija, sí. Agua, ocelote y lluvia o tormenta, como dicen los mayas. En fin, según la época, es el cuadro de cargadores vigente en toda Anáhuac. Esto lo aclaré allá que tú viste, porque la posición de la academia siguiendo a Edmundson es que cada pueblo tenía su propio grupo de cargadores. Sí. Edmundson no se le ocurrió ubicar los cargadores por época, en vez de por zonas. Claro, si te vas a cualquier zona, siempre vas a encontrar un periodo que coincida con tu prejuicio. Pero así no se hace la investigación, sí, dime. ¿Apónimos es como que tienen un apodo? Epónimo. Que ¿apónimos? Le damos... ¿Un apodo? ¿Dónde está el apónimo? O días apónimos llamados. Epónimo, apónimo es... Epónimo, disculpe. Ah. Que le da nombre al ciclo. Epo. Ah. Epónimo. Ah. Epo,
Nimo, es decir, que le da nombre, que carga el nombre, sí, así se llaman, los días epónimos. De un año uno caña, ¿cuál es su día epónimo? Uno caña. Y de un año dos tepatl. Cuando cae el tonal dos tepatl, se llama el tonal epónimo del año. Para un nombre moderno. Razón de los cargadores, bueno, ya quedó más que explicado, obviamente, si 365 días caben 28 veintenas y sobra un día, el primer día del siguiente año va a ser un punto después. Por lo tanto, yo voy a tener los 13 signos de la trecena, del 1 al 13, como nombre de año. Por otro lado, si el 365 entre 20 me sobran 5 puntos, voy a dar salto de 5 en 5 puntos. Casa, conejo, caña, pedernal, casa, conejo, caña, pedernal, etc. ¿Ven? En otras palabras, si yo tengo, debido al salto de 5 puntos, de los 20 signos solo puedo usar 4, puesto que me voy saltando de 5 en 5. Y por otro lado, de los 13 números, uso los 13 porque voy saltando de 1 en 1. Entonces tengo 4 signos y 13 números para componer tonales cargadores de años. Tengo luego 52 cargadores de años y ese es el origen del ciclo de 52 años. ¿Alguna cuestión? ¿Qué es este cosito como un conejito que se asomaba de la otra? ¿Conejito? ¿Aquí? ¿Como un día más? Están encendiendo el fuego nuevo un año, dos años. Cerraba en un año uno conejo y al año siguiente abría el ciclo que duraba otra vez 52 años. Claro, a los 52 años va a haber un año del mismo nombre. Así que tengo un paquete de 52 cargadores. Y aquí los ven, estos son simplemente los cargadores. De conejo a conejo tengo la primera trecena y por supuesto de 1 a 13. De la segunda trecena va a ser de caña a caña y así. En el mismo orden, conejo, caña, pedernal, casa. Así, casa, conejo, caña, pedernal, en el mismo orden, siempre. Así que en lo vertical yo voy a llevar el orden de los 4 años. Y en lo horizontal, el orden de los 13 números. Luego tengo 52 años cargadores. ¿Cuestiones hasta aquí? Seguimos. Todo con cara de... Fíjense, en la piedra de los soles vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ciclos o bloques o recuadros de fuego nuevo. Hay uno por acá abajo que se ve muy mal, pisado. Ese concepto dejó huella, literalmente, en las fuentes mesoamericanas, porque tanto las nahuas como las mayas le llaman a ese concepto la pisada del ciclo. Los chilanos le llaman la pisada del catún. Y es el primer año del ciclo siguiente el que te establece. ¿Ves? Tengo 10 más 1, ese me hace el 1, el 11 me hace la pisada. Tengo 20 túneles por catún, el 21 me hace la pisada. Eso es la pisada del ciclo. Así que cuando vean una fuente que diga el ciclo se pisa, quiere decir que marca su número y empieza uno nuevo. Sí. ¿Y es válido entonces lo de los cascabeles? 520 años cada cascabel. Aquí tiene 520 años. Así es. Y tiene 4 veces transcurridas y una emigencia. Así es. Hasta ahí, no quiero meterme a discutir ese tema. Pero de cada lado. Lo mismo de cada lado. De la piedra, ven 10 bloques de 52 años, 520. Más 520. Van a ver en total un ciclo de 1040 años que tiene esta estructura, vamos a decir, esotérica o. ¿Cómo llamarle? Ya saben que esto no era simplemente ciclos numéricos y ya. Esto tenía un profundo contenido religioso y demás. Era más mántico, más mágico que otra cosa. Así que la estructura es esta. Tenemos 1040 años, 520 por lado. Así es. Este lado es positivo y este lado es negativo. Este es el ciclo de Quetzalcóatl y este es el ciclo de Tezcatlipoca. Hay un detalle a tener en cuenta. Estos ciclos se medían a partir de la desaparición del profeta. Fíjense cómo va la cosa. Sea Catopilsi desapareció en el año 999 después de Cristo, en septiembre, según la fuente española, 999 después de Cristo. Ahí tú empiezas a contar un periodo de esto. Se puede contar desde dos cañas, desde uno caña, uno ternal, uno conejo, etc. Puedes contar de lo que hay la gana. El ciclo es muy vivo, no es una cosa rígida. ¿Ves? Ahora, ¿qué pasa? Si acá se fue en 999, 520 años después nos da 1519. Lo que esperaban los españoles, lo que esperaban los nativos de aquí, era el comienzo del ciclo negativo, del ciclo de 1040 años, en su fase negativa. Ahora bien, hay algo que me llama la atención. Esta acumulación de bloques no es invento. Esto quedó escrito en la fuente, dice, por ejemplo,
dice una fuente que ellos tienen cuatro temporadas de 52 años que hacen 208 años. Así es. Así que no es que simplemente contar a 52 años y ya. La cuenta sigue. ¿Cuál es la causa, por ejemplo, de este ciclo de 208 años? Cuatro bloques de fuego nuevo. Así cuatro es. Bloques de 52 años. ¿A qué se debe ese cuatro? Se debe a que la diferencia de 13 días puesto que es un primo, significa que si el primer bloque de 52 años lo oriento al oriente, el segundo lo voy a orientar al norte, el tercero al oeste y el cuarto al claro, sur. Estoy de acuerdo. Y ya el quinto me va a hacer otra vez al oriente. En otras palabras, yo tengo una forma de ordenar en cuatro sí. veces 52 años. Esto me da un tipo así. Pero, también, pero claro, ¿eh? Pero también es el periodo de migración de los mexicas y que equivale a 130 ciclos de Venus. Va a encontrar un montón de aplicaciones, sí. Es decir, dos huehuetes, 130 un huetilista, sinódicos de Venus. ¿Quieres complicar el asunto? Pero no. Bien. No, ahora, sí, no quieres complicar más esto. No, ¿a dónde voy? Si tenemos un módulo de cuatro rumbos, signos, etc. Y por otro lado un módulo de 52 años, inevitablemente va a salir un ciclo de 208 años. Es inevitable, sale en la cadena. Pero por otro lado, el módulo de 4 por 52 es solo una fracción del módulo real que es 20 por 52. Porque esos 4 los debemos multiplicar por 5 para orientar no solo los 4 rumbos, sino 5 elementos y otra serie de cosas. Entonces, un ejemplo de esto es que este texto dice que 4 veces 13 años llaman edad, son 52 años, y cuando termina 52 años, carga esa cuenta con sus pasadas. Es decir, sí te llevaba relación de cuentas. La sí, relación es 20 por 52, 1040 años. Eso no se ha tenido en cuenta hasta ahora en la academia. Solo he encontrado aquí al señor. Por 5 soles. Que hablamos de eso. Por 5 soles. Por 5 cuentas. Ya ahí venimos en otros temas, reducirnos y demás, pero por lo menos por ahora, en lo que todos coincidimos y no hay duda ninguna en esto. Si tú empiezas a contar años, de 365 días, si tu herramienta de medida tiene 260 tonales, vas a encontrar un ciclo de los 52 años, pero al mismo tiempo, cuando termines esos 52 años, vas a ver que estás adelantado 13 días respecto a la naturaleza. Sí. Por lo tanto, tú tienes que esperar 1040 años para que esa diferencia de 13 días te sume 260 días y el año vago que estás llevando comience en el mismo tonal que el año de la naturaleza. La diferencia entre ambos va a ser de 260 días. Sí. Oye, en esta cuestión de que son 52 por 20, entonces ya, ¿no? Sí, 52 por 20. 52 por 20. Por ahí pasa, por ese ciclo pasan los 20 cargadores. O sea. No, pasan. Pasan las cuatro cruces. Pasan dos cruces de cargador. Cada cruz de cargadores dura 10. Es lo que ves aquí. Es decir, el cambio de los cargadores en Mesoamérica, arqueológicamente, los arqueólogos dicen un promedio de 5 siglos. Ellos no manejan los números calendarios, manejan nuestra fecha. Promedio de 5 siglos. Por lo tanto, paz y ponte cómodo. Por lo tanto, si queremos ajustar esos números, 500 años una cuenta decimal, si queremos ajustarla a vigesimal calendárica, 520 años, 10 ciclos de fuego nuevo. En 1040 hay dos bloques de cargadores. Vamos a tomar, no sé, el último cambio de cargadores reportado fue después que llegaron los españoles, cuando los mayas empezaron a usar el conjunto de cargadores de lagartija. Antes se usaba el conjunto de casa, pero si llegas a Xochicalco ya ves que se usa el conjunto de viento. Por lo tanto, has dado un salto de dos cargadores en los 1000 años que hay del siglo 6 después de Cristo al siglo 16 después de Cristo. Eso podemos afinarlo mucho más. Quedan suficientes fuentes como para saber exactamente en qué año ocurrió el cambio de cargador. Pero ya podremos. ¿A dónde voy? Lo que queda claro es que no basta con contar 52 años. Hay que seguirle contando. Sí, sí, sí. Ahora, si yo llevo una cuenta vaga de 365, ininterrumpida, en 1040 años, yo voy a tener un déficit de 260 días con respecto al año que me proporciona la naturaleza, que es un año observacional. Con independencia si yo registro ese año natural o no, es una cuestión observacional, que si el sol me estaba saliendo de la punta de aquella montaña hoy, cuando llego otra vez a este tonal me va a estar saliendo 260 días. Por lo tanto, el año de la naturaleza y el año vago, el año cultural, van a empezar, el número 1041 me va a empezar en el mismo tonal, con 260 días de diferencia. ¿Bien? Esa es la importancia de ese número por ahora. Ahora bien, si contamos 52 años terrestres, bueno, ya les acabo de explicar, al final va a haber estos 13 días,
estos 13 días los voy a tener que multiplicar por 20 para que me hagan un tono apodal y completo, y esos 20 por 52 para ver cómo se completa el ciclo, y voy a tener un ciclo que a mí me parece que quedó registrado en la piedra de los soles en este glifo que ven aquí, porque este glifo se compone de las cañas atadas, que son el emblema de Forro, más un tocado real, un copillo, si quieren llamarle así, un tocado real, son cuatro y se llaman realmente, más el glifo del sentido de fuego, este glifo se llama Tlachinoli. El glifo Tlachinoli aquí vale como Yankui o nuevo, pero bueno, si yo tengo entonces el lictor, las cañas, que se llama Chumolpili, y si tengo el tocado real, que vale en composiciones, vale como wey o grande, la expresión que dice aquí es wey Chumolpili, o gran atado de fuegos nuevos. Y a mí me da la impresión que si tenemos en cuenta que alrededor de la serpiente hay 20 atados de fuegos nuevos, y en el corazón hay un glifo que dice gran atado, pienso que es el glifo del gran atado. ¿Cuestiones? Sí, dime, sí. Yo presiento que ese glifo son los atributos de Tezcatlipoca. Ok. Bueno, David Wood dice que ese es el glifo de Cecipati. La verdad, yo le veo Cecipati. No, jamás. Y esto es por la idea mexica de que todos los años tiene que comenzar un signo Cecipati porque cada mes empieza un signo de cuerpo. Esto se llama en calendárica calendario ideal. Pero la verdad, lo que quieren decir los antropólogos es calendario ingenuo. Es una interpretación ingenua del calendario. Ahora bien, en las piedras mesoamericanas encontramos casos como este: un numeral 1 asociado a un encendido de fuego nuevo, un año, dos con este, y un numeral 8, bueno, sí, y un numeral 8 asociado a un encendido de fuego nuevo, un año, dos cañas. En otras palabras, y encontramos también casos como este, y ahí fue donde mencioné tu nombre, el año. Ajá. Y que no aparece el numeral, el número de orden, sino el nombre directamente. Y da la casualidad que este monumento, según el cálculo, y según un cálculo de la academia, en 1507, y en 1507 empezó un ciclo de 52 años llamado Setecpa. Casualmente. Bien, así que mi propuesta para ustedes es: busquen en los monumentos mesoamericanos con fecha en la parte en agua, no solo la fecha literal, dos cañas, como en este caso, sino el número asociados, o bien, o con aquellas fechas que están formadas por un tonal, por un signo, mejor dicho, y el número 1. Todas las fechas formadas por el número 1 y un signo reproducen la estructura de la trecena. Porque cada 13 días me va a salir el número 1 otra vez y me va a ir cambiando de signo hasta cubrir los 20 signos. Y esa es la base del tonal powali, 20 trecenas. Pero también esos son los nombres de 20 fuegos nuevos en sucesión, porque al final de cada fuego nuevo ya saben que hay un déficit de 13 días. Por lo tanto, el siguiente se va a llamar como 13 días después. ¿Alguna cuestión? ¿Cómo el siguiente se va a llamar como 13 días después? Tú tienes aquí un ciclo que te dura 18.980 días, pero el ciclo de la naturaleza dura 18.993 días, que son 52 años. Pero tus nombres calendáricos, tus tonales solo te dan hasta 18.980. Hay un déficit de 13 días. Por lo tanto, el siguiente año natural va a empezar 13 días después. Si este año te empezó en uno Cipacte, claro, el otro te va a empezar en uno Ocelote. El otro es uno venado, y así cada 13 días. Por lo tanto, vas a tener cargadores de 13 días aplicados a los ciclos de 52 años. ¿Bien? O sea, cada 52 años va a haber un déficit de 13 días que tienen que resolver. Y al resolverlo van a generar un cargador, es decir, un nombre característico propio para ese bloque de 52 años. Y tienes que sospechar que en la iconografía mesoamericana, cada vez que aparezca un signo de trecena, a lo mejor no significa una trecena, lo más probable es que signifique otra cosa. ¿Sí? En primera, sí. No alcanza a ver los... ¿Los qué? La primera es, ¿es uno conejo? Es, digo que es como uno conejo o un día dos serpiente, que es independiente, que cayó un equinoccio, si mal no recuerdo, es un equinoccio, creo. Y arriba tiene un uno. Sainz, que fue el descubridor de esto, dice directamente: esto fue el primer ciclo de fuego nuevo que se celebró y por eso lo pusieron uno. Pero obviamente ustedes saben que no es así porque fuegos nuevos aparecen desde que apareció. Pero el calendario. No es uno. El arriba, un uno. De hecho, hay estudios sobre eso que no se lo explica, excepto Sainz, que se dijo: oye, espérate, si hay uno, esto quiere decir primero. Es un número de orden lo que hay aquí. Por otro lado, tenemos, bueno, el que se nos puso acá. Cada 52 años sobran 13 días. Si tú cuentas 52 años seguidos, si no estaba aplicando bisiestos ni nada,
cada año un cuarto de diferencia. Okay. Si no estás tanto, 1054 4 es la diferencia con respecto al año real de naturaleza. Cada año son las 6 horas. Acumula 6 horas por 52 años, son 13 días. Esos 13 días son esos. Claro, y si tú tienes un déficit de 13 días al final del ciclo que tú cumples. Que son los bisiestos, que no están tomando en cuenta. Bueno, años guardan, todavía lo estamos contando, son 6 bisiestos. Bueno, hay años, entonces... Pero esos son los que sobran, ¿no? Son los 13 años que sobran. Si tienes un ciclo, si tienes un déficit, por ejemplo, la cantidad 73 se compone de 3 veintenas más 13 días. Cualquier cantidad que exceda en 13 días a la veintena te va a marcar cargadores de trecena. Lo vas a pasar 13 días después, sí, luego sí. Número 1 y 13 signos después te va a marcar la secuencia de las trecenas. Así es, todas. La, ¿cuántas trecenas hay? Esto no puedo valer. 20. Por lo tanto, hay 20 cargadores específicos para los ciclos de fuego nuevo. La idea de que son 20 del ciclo de fuego nuevo no solo lo sacamos del déficit astronómico de 13 días, sino del hecho que hay 20 cargadores para eso. Y ya creo que está entendiendo mucho más el concepto de cargador. Es un tonal que logra caracterizar a todo un ciclo porque no se me va a repetir al siguiente, bueno, van a pasar varios. A ver, ¿cuánto tiempo se repetiría? Cada 52 años. Ah, se repite. ¿Quieren ciclos de trecena? Vamos a aprendernos rápido. A ver, si la primera trecena empieza en Zipaque. En Zipaque. La segunda. La segunda va a empezar en Ocelot. Déjalo que piense. A ver. Ya le dijeron en Ocelote. Pero tiene que grabárselo ayer. Ocelote es el número 14. Por lo tanto, empieza la segunda trecena. El 13 me lo hace caña. La segunda es Ocelote. La tercera va a ser. ¿Te acuerdas? Masa. Venado. La cuarta. Sachi. Flor. La quinta. Ataque. Caña. La sexta, Miquistri. Tienen que aprender, así es como se aprende, memorizando. La séptima, Kiawit. Si te fuiste un arte, Kiawit. La octava, Masatu. No, Malinari. La novena, Coatu. La décima, Tepat. Y llegamos a la veintena de Setecpa. Antes transcurrieron 9 por 52 años, que son 468 años. Si ubicamos cuándo ocurrió esta primera, sabemos cuándo cayó este Setecpa. ¿Cómo con eso? Y seguimos. Porque dice la fuente mexicana de Tecamachalco, año 1555, aquí tuvo lugar la octava de nuestras ataduras. Y eso somos, año 2 caña de 1507 es el número 9, la novena atadura. Es decir, las fuentes mexicas, me voy a retacar esto de citas, las fuentes mexicas son claras en decir cuál es el orden de los atados de fuego nuevo. Ese solo dato nos dice que había secuencias de atados de fuego nuevo. Es impresionante que en la academia no se tenga en cuenta esto. Porque las fuentes son muy claras en decir, este es el primero, el segundo, el cuarto, el quinto, etc. De una serie. Por lo tanto, si en 1555 tenemos la octava, sí, la novena es 1507. Así es. Entonces, sea Tepatu 1507, que es el año que dicen los académicos que se labró el monumento, pero seguimos. Por ahí anda cerca. Ah, mira tú. Seguimos. Fíjense que el ciclo sinódico de bueno. Tenemos entonces un sistema de 260 días y un sistema de 360 días que se forman para formar ciclo de 52 y de 1040 años. Ahí se me resuelve ese sistema. Ya de más de 1040 años no tengo. Pero además de Tonalpohualli y el Chihuahua, teníamos el año, o tenían el año de Venus, que se llama Huichitral Chihuahua, o Citralpol Chihuahua, año venusino. Sí, o Huichitral Chihuahua, es más apropiado al agua, quiere decir año de Venus. La correlación del año de Venus con el terrestre es muy sencilla. 5 años sinódicos aparentes de Venus equivalen a 8 años pagos terrestres. Es decir, 8 por 365 es igual a 5 por 70. No les diga el número de Venus, el número del año sinódico de Venus. Sí, nos está cayendo su factor. El número, el año sinódico de Venus, ¿cuánto mide? 584 días. 584 por 5 igual a 365 por 8. La relación la ven acá, ven el glifo de Venus. El glifo de atado
o de amarre o de combinación de ambos ciclos, el glifo del año civil. Es decir, esto vale 584, esto vale 165. Y ven una barra que me marca 5, pero también ven 8 puntos que marca 8. Y no se trata del número 13, porque en ese caso hubieran hecho dos barras y tres puntos. El hecho de que estén por separadas las barras y los puntos me está indicando que se trata de 5 por un lado, 8 por el otro, que equivalen en este amarre. ¿Ok? Es una cantidad de 2.900 y pico días. ¿Y no sería el octavo atado también? Esto es lo. ¿Ves? Las barras las hacían con un atadito aquí, como si fueran 5 puntos octavos. Debajo del 5 del año. 5 años terrestres, lo que quiere decir. Se me ata como forma el ciclo con 8 años que nos hicimos. ¿Sí que iba a dar? ¿Qué decías? Que no equivaldría al octavo atado. Al octavo atado. Mira, al principio lo leí así, pero no puedo dar ese salto hasta ahí a falta de una fecha. Porque es Chichen Itza y más o menos en ese época todavía andábamos por ahí, ¿no? Si me ponen una fecha al lado, sí me aseguro. Pero si solo me ponen 5 sí, claro. Y 8 y los glifos de Venus y de la Tierra, por ahí me quedo. Y lo mismo pasa acá. Aquí no veo ningún tonal, no veo ninguna fecha, pero sí veo un engrane de 8 pines, de 8 dientes, y un engrane de 5 dientes. En un relieve que sí se sabe que representa a Venus en su paso por el inframundo, que es la marca del año Venus. Por lo, es decir, se deja ver y se marca desde que no se ve, hasta que vuelve a verse. En otras palabras, parece que este friso, por lo que está indicando, es eso, la correlación de los 8 años terrestres con los 5 venusinos. Cuestiones de aquí. La cuestión con el año de Venus es la siguiente: se calcula en 584 días, pero ese número es un redondeo. Sí, es un redondeo, pero lo utilizaron los mayas. Sí, 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 sí. Eso no hay. Y lo van a ver en toda Mesoamérica. Sí, sí, sí. Pero es un redondeo. Sí, claro. De modo que al primer año sinódico de Venus, la diferencia con la realidad no se nota. Al segundo no se nota, al tercero no se nota. Pero ya cuando tú acumulas 60 años, 40, 50 años, sí empieza a notarse. Y vamos a ver qué pasa. Pero claro. Esto tiene su porqué. ¿Sabes cuántos días al año son? ¿Es visible? Venus. ¿Cuántos días al año es visible? Venus tiene un ciclo de ocultamiento de 8 días primero y de 90 días. Y la diferencia lo dividen en dos y solo dos momentos de visibilidad, matutino y vespertino. Pero la verdad es que todo depende del observador. Así es. Porque si tienes una vista más fina, sigues viendo a Venus. Está muy pegadito al sol, pero lo sigues viendo. Pero, y si la tienes más mala, su visibilidad. Entonces, pero los números estándar, así que se usa son. Bueno, la invisibilidad de Venus, ¿sabes a qué se debe, no? Sí. ¿A qué se debe? ¿A qué pasa durante el día y el sol lo oculta, no? Al lado. Se debe a la disposición relativa de Venus y la Tierra con respecto al sol. Aquí tenemos el sol, aquí tenemos a Venus, y aquí la Tierra. Por las condiciones. Sí, y estos son sus ciclos. Obviamente, cuando Venus pasa sobre el disco del sol, hay unos días, 8 días que no se ve. Y también cuando pasa detrás del sol, hay 90 días que no se ve. Y yo lo puedo ver aquí y aquí, pero únicamente en la mañana y la tarde, nunca la noche. Así es. Porque la noche va a estar apuntando para acá y Venus está para acá. Venus está con respecto al sol en mi día, así que el sol lo va a cubrir. En otras palabras, cuando veo a Venus tan esplendoroso y demás, si lo miro con un telescopio, voy a ver solo una media luna ínfima de Venus. Si lográramos ver a Venus, de hecho, con todo su esplendor, sería decenas de veces más brillante que lo que podemos ver. Y las fuentes mexicas solo hablan de cuando nace Venus en la mañana y cuando nace en la noche y sus máximos extremos, ¿no? Máxima elongación al esta al es este. La fórmula, mamá. Esta es la fórmula, Marta. ¿Sí? ¿Qué decías? Que las fuentes solo hablan cuando Venus se encuentra en su máxima elongación al este y en su máxima elongación al oeste. Cuando nace por la mañana, bueno, no miento, nace. Es su máxima elongación en ambos extremos. Es decir, cuando llega a este punto aquí, exactamente. Esta es la elongación. Hasta aquí puede verlo, ya después no lo voy a poner, se te regresa. Sobre eso hay discusiones sobre si se usaban invisibilidades, elongación, invisibilidad menor o mayor. Así es. Hay varias discusiones, también hay varios puntos de vista. Y es posible que hubiera varios tipos de observación, porque finalmente se trataba de astronomía. Claro. Todo eso quedó, sí. Debió quedar claro. Ahora bien, la duración real del ciclo de Venus no es. No. 584 días, el promedio es 583.92, la diferencia es 0.08 de día. No me causa ningún ruido la primera, la segunda, la tercera observación. En la décima observación ya la diferencia es de 0.8, pero la décima observación es ya de casi 80 y así sucesivamente se me va
aumentando. Sí. ¿Qué pasa cuando llego a los 104 años al huehuetilique? Que son 65 pasos de Venus. Es decir, son 9 días. 104 años terrestres es igual a 65 años de Venus. Esto es lo mismo que decir, ajá, 8 es igual a 5. Okay. ¿Por qué digo 104? Porque 52 años no es múltiplo de 8. Yo tengo que esperar al doble de 52 años, eso se llama huehuetilistli, o edad, para tener un número entero de años venusinos. Así que 104 años terrestres equivalen a 65 años venusinos en el contexto de un ciclo de fuego nuevo, que es una medida muy buena. Pero en esos 65 años terrestres, Venus me va a estar atrasando en razón de 0.08 por ciclo. Si yo multiplico 0.08 por 65, ¿cuánto me da? 5.2. Por lo tanto, eso significa que si yo hago el cálculo teórico de que Venus va a salir cada 584 días al huehuetilistli, es decir, a 2 por 52 años, me va a estar saliendo 5 días antes. Y ya eso sí está dentro de lo que es muy fácil de observar. Eso es completamente observable. ¿Por qué? Porque lo espero en el tonal tal y me salió 5 días antes. 5,2 días, de hecho. Eso significa que a los 1040 años, ¿cuánto se me adelantó Venus? 10.4. Le quito el punto. Es todo lo que hago, 52 días. Es un desfase grueso, bien grueso, no solo observable, sino que es necesario cuantificar. Y da la casualidad que este desfase es igual a la quinta parte de un tono común. Por lo tanto, si yo involucro a Venus en mi ecuación, tengo el tono común y el año de la Tierra, tanto vago como el natural. Pero si involucro a Venus, no me basta con 1040 años, porque para que la diferencia entre la salida teórica y la salida real de Venus sea igual a un número entero de Tonalpohualis, tengo que esperar 5 por 1040, es decir, 5200 años. O sea, como luego, si yo solo manejo el Tonalpohualis y el año de la Tierra, mis ciclos son 52, 1040. Entonces, si involucro a Venus, todos mis ciclos van a ser 52, 104, 1040, 5200. ¿Sí? ¿Como cuatro generaciones o tres generaciones para ver eso? Digamos que no, en el lapso de una vida humana ya se te adelanta 4 días. ¿Cuántas sí. generaciones tendría que pasar? En 20 años se te adelantó un día. Es decir, era fácil de observar, es evidente que lo observaron. En otras palabras, los mesoamericanos no solo conocían el ciclo grueso de Venus de 584 días. Es obvio que también conocían su diferencia con respecto al ciclo real. Es obvio porque era una cuestión de observación. El hecho de que observaran la diferencia no significa que tuvieran una herramienta para cuantificarla, pero tampoco significa que no la tuvieran. En otras palabras, hay que seguir investigando a ver si aparece la herramienta. Y esta herramienta aparece en forma de tonalpohualis. Tal parece que la elección del número de 260 días, 260 tonales, fue precisamente para poder sincronizar, por lo menos Tierra y Venus. Es la impresión que da. ¿Alguna cuestión? Sí, yo creo que sacaste el 104 por 365 igual a 65 por 584. Ah, 365. Sí. Entonces, a los 52 años. Sí. ¿Vagos? ¿Vagos? ¿Qué? Sí. 52 años vagos. Sí. ¿Cuántos años venusinos hay? En 52 años vagos. Ajá. 65 entre 2. En 104 años, vago o rectificado, da igual. Ahí la diferencia es de fracción. Okay. Hay 65. 65. Entonces quiere decir que son 65 por 8. 65 por 8 minutos. Punto 08. Punto 0 por 8. Punto 0 serían. Punto 08 es 8 minutos. No. No. Punto 08 es un día dividido entre 100 por día. Sí. O sea, es una fracción de día. ¿Como 3 horas? 3 por 8, 24, pues más o menos 1.92 horas. Casi 2 horas. Casi 2 horas en cada pase. Casi. Claro, el primer día no lo notas, pero para nada.
ni el segundo ni el tercero. Para allá los 20 años sí hay un día completo. Pero los mayas nunca se dio el ajuste dentro de toda su cuenta, que ellos sí marcaron el cómputo de Venus en ninguna de sus cuentas, y que se aventaron ciclos larguísimos. Nunca veo un ajuste. De toda su cuenta de códice. Sí, hay una cosa que usa los códices de Dresden. Usa algo que se llama sistema de aniversarios. Esto lo detectó un señor llamado Tipley hace ya un siglo y pico. Digo, los mayas no reportan la diferencia cuando ocurre. Siguen contando el largo y siguen acumulando esa diferencia. Al final, suman o restan el número correspondiente. Eso se llama sistema de aniversario, que es un sistema de ajuste al final de una serie de ciclos. Es como decir, cada año me desfaso en 6 horas, pero eso no lo tengo en cuenta. Así es. Al día tengo, a los 4 años tengo un día, tampoco lo tengo, sigo hasta llegar a los 52 años. Y ahí aplico sistema de aniversario y ajusto 13 días, o 26 a los 104 años, en fin. Es un sistema, es lo que llaman un sistema de aniversario. Ahora bien, el ajuste del año venusino. Si sincronizo los ciclos datados al año sinódico, genero lo siguiente, como ya les dije. El año real es 583.92, 104 años tengo 5,2 días de diferencia, de adelanto. Por lo tanto, un quinto de Toropowali es 40 años. Esta cantidad ya salió de manera independiente por el año de la Tierra de Toropowali. Luego yo tengo que multiplicar esto por 5 para poder empezar el mismo con el año de la Tierra, tanto vago como real. Esto no es Powali y el año de Venus. Y esto me va a dar 5.200 años. Ahora bien, el Códice Vaticano 37-38 tiene en sus primeras páginas 4 soles. Y a los soles les da duraciones del orden de los 5.000 años. No exactamente 5.000. Uno es de 4.800, otro es 5.226 y así. Pero del orden de los milenios. Por lo tanto, un poco elípticamente, haciendo uso de un derecho provisional, voy a llamarle donativo a la cantidad, voy a llamarle sol a la cantidad de 5.200 años. Debo aclararles que si buscamos en las fuentes, la palabra sol se aplica a duraciones que van desde 23 años hasta 102.000 años. Por lo tanto, la palabra sol no es específica de una duración dada. Sol quiere decir era. En náhuatl, ¿cómo se dice era? Sol. Y ahí hay varios tipos de eras. En este curso, únicamente en esta clase, de hecho, voy a aplicar la palabra tonatiu o tonatiu a la cantidad de 5.200 años. Quiero decirles que estos 5 veces 40 años también tienen su propio cargador, porque al final yo tengo un déficit de una cierta cantidad de días, y eso lo vamos a estudiar aquí ahora, es bastante más complejo. Pero en otras palabras, hay cargadores para el año, para el ciclo de 52, para el ciclo de 1040, y vamos a ver también que hay cargadores para los ciclos de 5.200 años. Que son los nombres de los soles. Ahora bien, la correlación del fuego nuevo se establece de dos, necesita dos tipos de datos. Por un lado, correlaciones de fuego nuevo que involucran el orden, y por otro, otros que involucran el año que tuvieron lugar. Digamos, Sahagún dice, la última solemnidad que hicieron los mexicas fue en el año 1507. Eso involucra en qué año tuvo lugar. Y por otro lado tenemos Chimalpain, que dice, los mexicas ataron su primer fuego nuevo en 1091. Esto significa que ese fuego nuevo empezó en el 1039 y que sus 52 años se ataron en 1091. 1038. 1038 terminó el anterior. Siempre del 1039. Entonces, nosotros tenemos un punto de partida en la división 38-39. Tenemos un punto de partida para la serie completa de 1040 años. En otras palabras, de aquí podemos sacar varias inferencias. Si el presente ciclo de soles, que va a durar 20 soles, comenzó en el 1039 a.C., va a terminar en el 2078 y va a recomenzar el otro en el 2069. Así es, estoy de acuerdo. Es decir, eso no tiene vuelta. Son fuentes mexicas, no, ni siquiera hace falta mucho cálculo. Eso es simple. Pero no lo acepta todavía la academia. No, eso no es. No lo acepta. No, no, cuando lo expuse, sí, dijeron, ¿por qué? Sí, sí. ¿Subiste la cara? Sí, no. Eso no es. ¿Por qué no ha llegado ahí? Ahora bien, nosotros tenemos esta fecha, 1039 después de Cristo, sí, 1038 como fin del ciclo anterior, sí. Después de Cristo. Para un bloque de 1040 años. Pero ya sabemos que si involucramos a Venus, tenemos que multiplicar ese bloque por 5. Para poder llegar a la relación de Venus en el mismo tamaño. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, el último bloque de 1040 años comenzó en el año 1039? ¿Cuándo empezó el primer bloque? 3 antes de Cristo, o 2. Llegamos a 3119 a.C., con años vagos. Todavía no involucrado ningún tipo de ajuste de cierto. Solo estamos manejando con vagos. ¿Bien? Si tenemos una fecha fija, a partir de la fuente mexica, todo nos dice cuándo está empezando ese bloque de 5200 años. No especulativa, digamos.
y en una fecha sospechosamente parecida al punto de inicio de la cuenta larga. Exactamente, partiendo de la vida de los hombres y todo el calendario que expuse anteriormente, llego a la cuenta larga de 3123 años. 3123 antes de Cristo. Antes de Cristo. Como fin del último, del ciclo anterior. El inicio presente, 3122. Bueno, pero a esa milla no sacan, ¿no? Aquí llegamos a la misma. 3123 a 3122. Sí, o sea, ese año. Fíjate ahí para aquí llegamos a la misma. Oye, a ver una cuestión. ¿Cómo sabemos que el ciclo que de 20 fue nuevo, que empezó en el año 1039 después de Cristo, es el quinto de la serie? ¿Cómo sabemos? Podría ser cuarto, el tercero. ¿Qué nos indica que es el quinto? Esta frase del códice, bueno, de los anales de Constitución, así directamente dice: Ipanilla CCC Inmaculiedad. Ustedes ya algunos pueden traducirlo muy bien. Es decir, Ipanilla su ya era sobre cuatro ciclos o cuatro siglos por el signo del siglo de la edad quinto, es decir, la quinta edad, el quinto sol, tiene una estructura interna y ya habían pasado cuatro ciclos. Así es. En otras palabras, sabemos que el año 1038 habían pasado 1040 por cuatro. Así es, tal cual. Años. Luego, si no contamos bisiestos de ningún tipo de ajustes, eso nos remite a 3119. Si contamos ajustes, sean bisiestos de 13 días, lo que tú quieras, eso te remite a 3122 a 6. 123 para el fuego nuevo en noviembre y 122 en febrero para el inicio del nuevo año, el siguiente sí. Claro, más o menos. Oye, pero, dime, sí. Pero, ¿tú sabes esos cuatro soles es sí. una especie como de cargadores, ¿no? Sí, para... estos son cargadores, cuatro vientos, cuatro agua, cuatro lluvia de fuego y cuatro tierra, cuatro, o sea, los aparentemente cada 1040 años sería 5200. Ah, si involucras menos y si le llamas donativo a la edad de 5200, entonces 5200. En otras palabras, este Nahuyori, que es el quinto, empezaría en esta época. Si por otro lado fraccionas ese ciclo de 5200 en 5 partes, entonces dice que la última parte empezó en 1039 después de Cristo. Es según como usa la palabra. Les acabo de decir que el término donativo es el A. Bueno, si quieren, ajustamos más los nombres, puede que aparezcan algunos nombres. ¿Alguna cuestión sobre esto? Creo que le damos aquí. ¿Qué hora tiene? Las 8. ¿Las 8? ¿Cuestiones? Vemos hospital, ¿no? La crónica de... Bien, te lo voy a poner muy rápido. Sí, repetite, ¿no? Porque si no, ya no la vamos a ver. Sí, mira, esto se llama crónica de hospital. Página 16. Así es la única que tiene un conjunto de años cristianos. Con un conjunto, vamos a decir, como de house o de año. Vamos a estudiarlo con más calma la semana que viene. ¿Vamos a continuar con esto? Sí, creo. Ahora bien, les puse aquí un recuadro, por ejemplo, escogí el año 40, 1540 años. Buluk His quiere decir 11, ocelote, Buluk His en maya, es el primero de Pop, Jun de Pop, es decir, el primero del mes de Pop. Lo que está diciendo, el primer día del mes de Pop se llamó 11 Ocelote. Y sigue diciendo: Oslahu, Ahau, He, Tun, su año Tun se llamó 13 Ahau. En otras palabras, año 1540, el año Tun se llamó, el año Tun correspondiente se llamó 13 Ahau. Por ahí lo matamos, ¿sabes? 1540, 13 sí, Ahau. Lo sí, demás sí, coincide sí. también, la serie sí. está muy bien hecha. Sí. El problema es que es un documento viejo. No hay otro que lo corrobore. Si nos basamos en ese documento, llegamos a una contradicción que les quiero mencionar, pero la semana que viene. Aquí les voy a mostrar otra cosa. Fíjense. Es que esta crónica es algo serio. Les puse, bueno, lo transmitiré a nuestras letras para que les sea más fácil de entender. Y aquí está la tabla. 1534. Les puse en itálicas la reconstrucción que es muy cómoda de hacer. Aquí lo dice, texto reconstruido y itálica. Ah, okay. Los añadidos, es decir, texto añadido, todo esto que veo aquí en rojo. Cosas que yo le añadí para que se entendiera más. Sí, usted, se me parece en rojo bien. Y en negrita, saltos de 6 días. Sí, ahí hubo, cierto. Y en verde, un salto de 4 días. ¿Qué tenemos en esta hoja de página 17 puntos? Tenemos bien que, bueno, una serie que se llama. Vamos a dejar esto de lado. 7 a 3, 12, 8, 4, 13, etc. Ajá.
Es decir, una serie de nombres de house. ¿Mm? Y si nosotros restamos 5 días, caemos en, vamos del 17 al 12, menos 5 días del 12 al 7, menos 5 días del 7 al 2, menos 6 días del 2 al 16. Si solo quitamos 5, vamos a caer en 17. Y la crónica dice claramente que es 16. Menos 5, 11. Menos 4, 7. Y aquí hay un problema. Menos 5, 2, menos 6, 16. ¿A dónde vamos? Vemos un modelo de saltos de 6 días cada 4 años. Con un error de un salto de 4 días en medio de uno de esos ciclos. Fíjense cómo se distingue un error de un modelo. El modelo se repite. Si aquí hubiera un salto de 6 días, pero aquí no, tú dices esto es un error. Pero si se repite en 6 días cada 4 años, ¿qué quiere decir eso? Que la cuenta de los años túneles, que son de 365 días, de 360 días, se está contrastando contra años Shibu y Oha, que son de 365, pero cada 4 años el que hizo esto estaba contando 6 días. El bisiesto. Estaba contando 6 días, pero no era. Sí, claro, pero en el otro se regresa, pero en el que le sigue, ¿por qué se regresa? Y en este sigue caso, la cuenta bien. En este, ahí es aquí tenemos un no salto sigue. De 3 y 6 días, otro 3 y aquí hubiera habido un 6. 3 y 6. En otras palabras, tenemos lo que parece ser la prueba de un error. De un error de un día y un modelo de suma de 6 días o de resta de 6 días. Esto lo vamos a estudiar con más calma después. Pero ¿a dónde voy? Este documento lo que nos prueba es que necesitamos más documentos para poder salir de dudas. Porque, digamos, acá el compañero sostiene que no había bisiesto. Pero si no hay bisiesto, entonces ¿cómo explicas este salto? Y después ¿cómo explicas este otro? Pero lo raro de ahí es que se regresa a la misma cuenta porque ya no se sigue. Se te regresa, pero está muy claro que ese regreso de 4 días no puede corresponder a un TUM porque el TUM mide 360 y el HAD 365. 365. La diferencia no es de 4, es de 5. En otras palabras, si yo espero una diferencia de 5 y tengo una de 4, puedo asumir que sea un error. Quizás no es error, pero puedo asumir que es un error. Pero, si yo tengo una diferencia de 5 y recibo una de 6, lo pongo en remojo y digo, esto es error, ¿no? Déjame seguir leyendo la secuencia. Y después de 4 años tengo otra de 6. Y estoy seguro que si la lista creciera, que de hecho está rota, este también hubiera tenido 6, 4 años después otro 6. En otras palabras, el documento base que consultó el Chilán marcaba bisiestos. Pero está sobre eso montando años que no marcan bisiestos, ni siquiera cuentan 5 días al final. En un año de 360 días. Y de aquí sacamos dos conclusiones. Si el documento es correcto, entonces Thomson, Martínez, Goodman tienen la razón. Pero si Thomson, Martínez, si la GMT tiene la razón, surge una contradicción todavía más extraña. La GMT no acepta bisiestos. En otras palabras, te usas para basarte, los constructores de la correlación GMT se basan en un documento del cual niegan el dato. Ellos niegan la presencia de un bisiesto. Y ten en cuenta que si hay o no bisiesto significa mucho en 4000 y pico de años. Significa una diferencia de más de 3 años. 3 años y como 70 días. Es una diferencia grande. En otras palabras, aceptan la crónica de Kukkan pero le niegan el bisiesto. Se basa en la crónica de Kukkan después de negar el propio dato que están usando. Hay una contradicción de fondo que solo se resolvería si hubiera un documento paralelo que te diga si esta crónica está bien o está mal y qué es lo que está bien o está mal. ¿Está mal el sistema de bisiesto que vemos aquí? Bueno, lo eliminamos. Pero, ¿y si lo que está mal es esto? ¿Y si lo que está mal es el nombre de los años? Aquí nos enfrentamos a un problema antropológico básico, la carencia de datos. Sobre la carencia de datos salen dos interpretaciones diferentes. Una acepta bisiesto, otra no acepta. La diferencia hacia el año 3.700 y pico de Cristo ya hace más de 3 años. Cuando planteé esto en la academia, ¿qué dijeron? No pudimos decir nada. Es un hecho. Pero para llegar a esto, yo quiero que ustedes vean primero otra cosa que se llama la cuenta profética. Y la cuenta profética era como eso. Tremendo. La cuenta profética no usa años túneles. No. Usa años de 365 días. Ah, no, la profética. Organizados en bloques de 20 y 24 años. Y eso es lo que vamos a estudiar. Es algo diferente, va a ver, es muy diferente. Es la cuenta de los chilames. Quiero platicarles después de eso, pero ahora no. ¿Alguna cuestión que tengan? Ya están empezando. Yo llegué ya, parece que estaba. No, hay un repaso. Pero como tú me hacías esto, no me pareció. No, esto es
llegué antes cuando estaba con otro, así como... La cuenta profética es esto. Esto que lo voy a mostrar aquí. Bien, el ukilón que tenemos dibujos como estos. Estos dibujos son de los más importantes porque están correlacionando. Están correlacionando números de catunes, primero, segundo, tercero, etc. con un año cristiano. Casi todos tienen el año a la hora. Y sabemos cómo se llaman los catunes. Sabemos por otra razón que van a estudiar la semana que viene. Que el primero se llamaba 11 Jao, el segundo 9 Jao, 7 Jao, 5 Jao, etc. Hasta llegar a los 13 Jao, que es el último. Por lo tanto, este es el 13 Jao. Este es el 11 Jao. Si tiene el número de orden y año cristiano, es muy fácil de determinar, pero hay un problema. Los catunes de la cuenta larga tradicionalmente se cuentan como años de 360 días. 360. Eso significa que en 20 años, en un catún, ya tú tienes 5 por 20, es decir, 100 días de diferencia. En el segundo catún ya tienes 200 días, en el tercero tienes 300. El cuarto catún se te va a adelantar para el año anterior. El octavo también se te va a adelantar. Cada cuatro catunes se te van a adelantar 3 por medio. Lo cual significa que 13 catunes, es decir, 20 túneles por 13, no nos van a dar 260 años, nos van a dar 256 años y tercio. 256 años y unos días. ¿Qué significa esto? Que aquí hay un error con esta interpretación de los catunes, hay un error. Porque lo que marca en esta fecha aquí es el año 1520 al 1780. Está contando años de 365 días, no de 360. Cuando lo puse en la academia se quedaron con los ojos cuadrados. Porque ellos leen esto en términos de 360 días. Como resultado, ocurre cosas bizarras como esta que les voy a mostrar ahora. Bueno, miren. Estas bellezas que yo no comprendo cómo se las permite. Esto lo saqué de Barrera Vázquez. Barrera Vázquez lee conforme a la GMT. Los hechos adelantados por el Chilam. Y no da con uno. Por ejemplo, no terminaba de cantarse el 11 Jao cuando llegaron los españoles en 1513. Para él, cronista que escribió esto, 1513 pertenecía al 11 Jao. Sin embargo, si le aplica la GMT, el 11 Jao no se tenía de error. Así es, tal cual. Error grave. Así, todas las citas de los chilames, todas resultan incorrectas. No encontré una sola correcta si le aplica la GMT. Luego se viola otro principio de la ciencia, y es que tu modelo te permita predecir el dato. El modelo GMT no permite predecir el dato, no te permite leer las fechas de los chilames. Los chilames tienen un sistema calendario diferente a la cuenta larga, que se forma de la siguiente manera. Si quieres ya apagar. Sí. Sí, gracias. Se forma de la siguiente manera. Si yo tengo... ¿Cuántos días tiene un catún? 7200. 7200 días. Si tengo 7200 días, eso es enteramente divisible por 20. El seguido es 0. Por lo tanto, si ese catún empieza... Sí, Pati, el siguiente catún, ¿en qué va a empezar? Sí, Pati. ¿Y el otro? Sí. Eternamente. Por lo tanto, todos esos catunes se van a terminar en el último día, que es Flor, o en maya se diría Ajau. Sí. ¿Bien? Todos esos catunes se llaman Ajau, ese es su signo cargador. Pero el número, ¿cómo se comporta? Si yo divido 7200 entre 13, me va a quedar un residuo de 11. Por lo tanto, cada catún se va a llamar como 11 puntos después que el anterior. Puesto que el total son 13 puntos, en la práctica 2 puntos antes. 11 puntos después significa lo mismo que 2 puntos antes cuando el módulo es 13. Luego, si un catún, el primero de la serie, se llama 11 Jao, el segundo se llama, ¿cómo? 9. 7. 5. 3. 1. 10. Menos 1. No. 2 menos. 2 menos 2. 12, 10, 8, 6, 4, 2, ¿y el otro? 13. Y aquí termino porque el siguiente se me haga 11. Así es. ¿Por qué el primero se llama 11? Por lo siguiente, el catún se carga en su último día, que se llama Jao o Flor. Por lo tanto, el catún 13 va a terminar en un día 13 Flor, digamos. Vamos a decirlo en náhuatl. El día siguiente, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar. Uno Zipactli. Por lo tanto, solo un catún 11 Jao me comienza en un día 1 Zipactli, que es el primero del sol, que con el Tonalpohualli.
Le estoy adelantando el modelo que viene la semana que viene. Ahora, si yo tengo un conjunto de 13 cargadores para los catunes, estos cargadores todos tienen el mismo signo y los números van saltando de 2 en 2 hacia abajo, ¿verdad? Así es. 13 cargadores para los catunes. Y tengo por otro lado en el sistema civil que ya estudiamos 52 cargadores que se componen de esta manera. Tengo 4 signos por 13 números. ¿Qué pasa en el año 25? ¿Cómo se me comporta? Vamos a suponer que el año 1 de este ciclo se llama, vamos a suponer que se llama flor. ¿Cómo se llama el año 25? La mitad. 24 me establece el módulo de 4. Por lo tanto, el 25 se va a llamar flor otra vez. ¿Ve? Ahora vamos a suponer que el año 1 se llama 1. ¿Cómo se llama el año 25? El módulo de 13 se me hace el 26. ¿Cómo se llama el 25? Si el primero se llama 1, ¿cómo se llama el año 25? 13. El módulo 13 se me hace el 26. El 27 se llama otra vez, como el primero, ¿verdad? Es decir, si tengo 1 aquí, el año 27 se me va a llamar 1 otra vez. ¿Y el 25? 13. Dos puntos antes. Si tengo un año 1, se va a llamar 12. Dos puntos antes. ¿Ves? Se me va a llamar 12 y se me va a cumplir esta relación del 1 al 12 con un solo tonal. En otras palabras, cuando yo manejo ciclos de 24 años civiles de 365 días, voy a tener los mismos nombres que si manejara ciclos de 20 años túneles de 360 días. Y se lo voy a demostrar más fácilmente. Si yo multiplico 20 por 360 y 24 por 365, la diferencia es igual a un número entero de tonal powalis. Luego, se van a llamar igual. Luego, yo no tengo una forma objetiva de distinguir catunes de 20 años túneles de catunes de 24 años Habs o Chibwick. Y eso es lo que vamos a estudiar la semana que viene. ¿Por qué? No tengo una forma dentro del propio sistema, pero sí tengo una forma de correlación de distinguirlo y buenísimo. En otras palabras, la tercera parte de la calendárica consiste en estos catunes extraños de 24 años, que son los que más testimonio arqueológico han dejado y paradójicamente los que no se habían contemplado. Solo los han manejado dos personas, Calderón en los años 80 y nadie le hizo absolutamente ningún caso, excepto su hijo, que yo creo que ni siquiera entendió el sistema y ahora está tratando de agarrar otra vez. Ian, un alumno de acá, un señor que ustedes conocen, que ya en la época, desde el 2000 para acá se puso a estudiar eso, se ha cansado de decir, señores, una tercera parte de la calendárica no se está teniendo en cuenta. Teníamos completo porque no le hacen caso. Yo no entiendo por qué no le hacen caso. Porque lo ha demostrado matemáticamente. La semana que viene vamos a estudiar este modelo calendárico que estudiaron Calderón y Ian, y vamos a ir todo lo posible un poquito más allá. Pero ese no aplica ninguna estela. Todos los chilenos están en catunes de 24 años. Sí, no, pero ese sistema no aplica a nivel estelar.